Aparece otra amenaza a López Obrador en una narcomanta en Tijuana. Por segunda ocasión en una semana, esta amenaza a través de narcomanta fue localizado el mensaje firmado por el cartel Arellano Félix en un puente peatonal en la delegación de La Mesa, en Tijuana, Baja California. Con palabras altisonantes, el texto lanza una amenaza contra el mandatario mexicano que ordenó el despliegue de miles de efectivos en Tijuana por una ola de homicidios en 2018, manta que fue retirada alrededor de las 0 horas anoche. Y lo que decía, pues, simplemente agresiones verbales, pero luego agrega que si no se salen, les empezaremos a pegar en toda su mother. Esta no es guerra de ustedes. Y ahorita estamos más fuertes que nunca. Atentamente, la nueva alianza Lobo Alfa 20. Es más, pues, publicidad del cartel. Sí, las dos cosas. Porque no hay una disminución real del crimen. Es decir, no bajan los números de los homicidios, no baja el tránsito de la droga. Más bien parece que el cartel, que ya estaba olvidado, yo pensé que ya ni existían los Arellano. Es un resurgimiento del cartel, una publicidad para ellos, para decir, miren, estamos aquí, somos fuertes. Por otro lado, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció que será desplegado un grupo de 600 elementos de fuerzas federales de manera permanente en 17 regiones del país a fin de reducir la incidencia delictiva y abatir los índices de homicidios. Pues ya están señaladas esas zonas. Refuerzos, y vamos a ver si esta intentona de seguridad puede disminuir esos índices. Claro. El chiste es sorprenderlos. Es decir, encontrarlos a la hora de la comisión del crimen. Es la única forma. Pues ojalá vayan con nuevas estrategias, porque ya hemos visto que, aunque mandan muchos elementos a determinados puntos que son de los más críticos, no ha sido la solución, no ha hecho esto cambios, porque llegan como a tierra de nadie o a tierra ajena. No saben contra quién van a ir. Les falta tal vez esa información del lugar específico en donde los van a poner para que haya resultados. Porque hemos sabido de Guerrero que han mandado 3,000 elementos, cosas así. Y no cambian las cosas, al contrario, como que se agudizan, como que muestra más el músculo la delincuencia local frente a estos desafíos de que mandan más elementos. Cuando aparecieron las brigadas ciudadanas armadas, ellos sí conocían el terreno, ellos sí conocían de vista a los delincuentes y empezaron a funcionar. Las autodefensas. Sí. Incluso el gobierno mismo intentó fortalecerlos, uniformarlos, armarlos, organizarlos. Y luego cayeron en cuenta de que estaban saliéndose del límite señalado por la Constitución. Sí. Y ahí fue donde se replegaron esos esfuerzos. Y no sirvieron para nada, lo único que sirvieron fue para fortalecer a los grupos violentos que estaban funcionando en Michoacán.
¿Quién sabe? Porque en Michoacán la gente dice lo contrario. Una vez que las autodefensas llegaron, se volvió a respirar la tranquilidad. Michoacán pasó por los caballeros templarios. Y parece que había orden. Pero luego empezaron a llegar grupos distintos. Sí. Y a transformarse, y entonces se volvió otra vez en levantamiento. Sobre todo el levantamiento de mujeres era lo que más indignaba. Porque el cobro de piso para tener parcelas, para cosechar, o la seguridad que pagaban algunos empresarios, pues era como entendido. Pero las mujeres, al momento en que empezaron a perder a sus hijas o a sus esposas, entonces fue cuando se empezaron a levantar los hombres. Por eso Mireles es tan importante. Por eso significó que cada que llegaba a una ranchería o a una comunidad, lo recibían con aplausos, con aleluyas, y lo querían tocar, porque realmente se cambió la situación completamente en ese lugar. Pero una vez que sale él, pues llegan unos otros y vuelve otra vez. Y hay poblaciones que, pues así muy veladamente, nadie anda diciendo somos autodefensas o nosotros hacemos, por nadie dice nada. Pero al mínimo pretexto y festejo, como fue por ejemplo fin de año, todas las casitas alrededor hoy es que sacan metrallas, cuernos de chivo y de diferentes calibres, y con eso celebran y se hacen presentes. Pero sí, efectivamente empezaron a funcionar bien. El problema fue cuando Rafael Castillo metió la mano. Alfredo. Porque fortaleció algunos grupos e hizo a un lado a otros, que todos tenían la misma función en su comunidad. Ahí fue, eso era lo que yo me refería, no a la función que ejercen esos grupos, que en algunos lugares ha sido muy efectiva, como en Xerán.